Pensamos. Bueno, pues les platicaba yo a los que me vieron el lunes y luego el martes y el miércoles que hoy tenemos un tema particularmente relevante y que para muchos puede ser una muy, muy agradable sorpresa. Y me refiero al título de la sesión. Y como lo decía yo hace unos minutos, muy probablemente no baste esta sesión ni otra, tal vez sean dos o tres, sobre el tema cumbre que se llama así. ¿Qué nos dice el mensaje guadalupano? ¿Qué nos dice? El enfoque es quíntuple, cuádruple, mejor dicho. Es un enfoque psicológico. Es un informe biológico desde el punto de vista de que la Virgen es un fenómeno biológico, está viva. Es también un mensaje social y es también un mensaje espiritual, con sesgos filosóficos y sobre todo teológicos. Y bueno, muchos, no lo dudo, tienen un buen conocimiento acerca de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, pero espero lograr sorprender a la mayoría y tal vez a la totalidad del grupo explicando un enfoque muy curioso, muy novedoso, que es qué nos dice el mensaje guadalupano durante casi 500 años. ¿Qué nos quiere decir? Para lo cual, la introducción al tema es un análisis histórico del entorno en el cual ella comienza a estar entre nosotros. Fíjense que no digo que ella apareció, como apareció Fátima, como apareció Lourdes, como apareció Garabandal o Aikito en Japón. No. La expresión correcta es cuando ella comenzó a quedarse entre nosotros. Entonces no se trata de una aparición, se trata de una permanencia, de una, digamos, de aparición, pero permanente. Es decir, no aparece y desaparece, como en todas las demás. Non fecit aliter omni nationi. Y no hizo cosa igual en ninguna otra nación. Apareció y ya no se fue. Allí se quedó. Para lo cual vale la pena comenzar por el contexto histórico, al cual he dedicado un buen análisis durante toda la semana que estuve preparando esta sesión. Corre el año de 1531, lleno de terribles afrentas contra la Iglesia Católica. En ese año, aciago, Lutero ha ganado gran aceptación en lo que hoy es Alemania, en donde se forma la llamada Liga de Simalcalda, tal cual, Simalcalda. En esta liga, meses más tarde, se plasma la posición de Lutero como monstruosa cabeza de una inmensa rebelión contra la iglesia, apoyada por los príncipes de la región, de toda la región centroeuropea, tirándole un poco al norte, contra la iglesia y apoyada por los príncipes de la región germana, de lo que ahora es Alemania y Austria, y una parte de Francia, que en aquella época tenía en posesión el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y mientras esto sucede, en la isla de Inglaterra, el rey, posiblemente uno de los más nefastos gobernantes que la tierra haya visto en su azarosa historia, el rey Enrique VIII, arrastrado por pasiones brutalmente desordenadas, ha repudiado a su esposa legítima, Catalina de Aragón, y se une en secreto a una cortesana, literalmente a una, ahora diríamos de manera despreciativa, a una mariposilla, a una mujer de cascos ligeros, que dicho sea en honor a un dicho español, una mujer ligera es una carga pesada. Bueno, pues esta mujer de nombre Ana Bolena fue aquella mujer por la cual el rey Enrique VIII
encontró la manera de matar a su legítima esposa, bueno, después de divorciarse, y de arrejuntarse con Ana Bolena. El rey Enrique VIII, en esta época, en 1531, ya ha comenzado a perseguir ferozmente a los católicos, en su rencor por no permitirle tener varias esposas. Ah, porque él esperaba que el Papa le diera permiso de divorciarse legal y legítimamente de su legitísima esposa para volverse a casar con Ana Bolena. Y el Papa le dijo, non possumus, no podemos. Y obviamente le negó el permiso canónico para hacerlo. Unos meses después, Enrique VIII se constituye a él mismo como cabeza de una iglesia de Estado, como de hecho lo es en la Inglaterra actual, desde hace casi 5 siglos, el anglicanismo. Es una religión de Estado. Es la que oficialmente profesa la corona inglesa desde hace 490 años. Unos meses después, pues, se constituye como cabeza de una iglesia de Estado de corte protestante, tremendamente protestante, al tiempo que planea la forma más dramática posible de deshacerse de Ana Bolena, para dar cabida a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta, y a la sexta. A la única a la que no asesina es a la última, porque ya estaba muy viejo. Pero se conoce a Enrique VIII en Londres. Hay un lugar, menos mal que los ingleses respetan la memoria histórica, hay un lugar en la Torre de Londres que se titula, una gran sala que se titula Vestido para Matar. Y se refiere justamente al rey Enrique VIII, Vestido para Matar. Todavía continuando con este aciago año de 1531, además de echar raíces en Inglaterra, el cisma luterano, un señor de Suiza, un tipo de Suiza llamado Zwinglio, se escribe S-W-Inglio, Zwinglio, arrastra a los primeros 3 años la reforma calvinista y empieza a tomar forma y se asienta en Ginebra, una importantísima ciudad suiza, desde la cual irradia prácticamente a todo el mundo conocido, excepto el lejano oriente y el mediano oriente. Pero el calvinismo invade Europa a través de Calvino y del tremendamente virulento y lleno de odio contra la Iglesia Católica de este señor Zwinglio, inspirado desde luego en las tremendas tesis luteranas. Los reyes católicos eran los más poderosos de la época y gobernaban España y gobernaban también Austria y se preparaban para defenderse. Estamos hablando del contexto histórico en el cual va a aparecer en México la Virgen de Guadalupe. Así que repito, los reyes católicos, que eran los más poderosos de la época en España y en Austria, se preparan para defenderse de otro gran enemigo que se levanta contra la iglesia, el imperio musulmán, que en el apogeo de su fuerza ha terminado ya de aplastar a la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Este aplastamiento comienza muchos años antes, casi 90 años antes, en el año 1452, que es cuando Constantinopla, la capital oriental del Imperio Romano, cae en poder del turco, hasta la fecha. Y bueno, finalmente, como ya lo he explicado en sesiones pasadas, por fortuna, la Liga de las Naciones, allá por 1570 y tantos, logra el triunfo en la Batalla de Lepanto. Pero en esta época, 40 años antes, el imperio musulmán había cobrado el apogeo de su fuerza y había terminado ya de aplastar a la iglesia ortodoxa de Constantinopla y, ¿qué creen? Se aprestaba, mediante sus tremendos genízaros que dejarían en calidad de niños de teta
a los mejores SWATs de la mejor policía del mundo, incluyendo la gringa o la alemana o cualquiera otra, y se aprestaba a implantar el Islam en toda Europa. Dicho sea de paso, ahora el Islam no se está implantando por la fuerza de las armas. Ahora los grandes intelectuales europeos le llaman la invasión silenciosa, que se está implantando en toda Europa gracias a dos fenómenos tremendamente importantes. Primer fenómeno, la negativa del habitante de Europa a tener hijos. A pesar de que el mismísimo Papa Francisco ya tiene cada año diciendo al mundo europeo que la voluntad de no tener hijos es tremendamente importante, narcisista, impensable, inaceptable, absurda y egoísta. De todas maneras, el habitante de Europa excatólico y neopagano tiene 0.9 hijos por mujer, mientras que cada familia musulmana alcanza 5.8 hijos por pareja. Imagínense una Europa totalmente islamizada en no más de 30 años, cuando los que están naciendo ahorita sean adultos. Y los que ahorita son adultos de 30, pues estén en la plenitud de su fuerza y sean mayoría por encima de los cristianos de toda Europa, incluyendo Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, prácticamente con excepción de Polonia y de Hungría, que gracias a Dios no los dejan pasar. Pero bueno, volviendo a la época aquella, a la que estamos describiendo como contexto para entender mejor la aparición de la Virgen de Guadalupe, Austria y Hungría entran en guerra con el heredero del profeta, Mahoma, y las huestes del más poderoso monarca árabe de la historia. Se llamaba Solimán el Magnífico y ya pisaba suelos europeos en Grecia. Solimán el Magnífico invadió Grecia, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría y alcanzó a estar a las puertas de Viena y de la mismísima Venecia. Y desde ahí se aprestaba para invadir Roma, la capital espiritual y geográfica de Occidente, del Occidente europeo. Venecia y Viena eran los caminos obligados para llegar a Roma y al corazón de Europa. El sultán preparaba también la flota más grande jamás vista en los océanos, que nunca había surcado ningún mar, para aplastar a los católicos o infieles, como hasta la fecha los mahometanos nos siguen llamando a los cristianos, a los católicos. Nosotros somos los infieles. Y bueno, en cierta forma los islámicos tienen razón, porque ahora el mundo católico, perdón que lo diga con toda claridad, se manifiesta muchísimo más por su infidelidad práctica a la palabra de Cristo que por llevar a la práctica la palabra de Cristo. Así que a 500 años de distancia, Solimán el Magnífico en cierta forma tenía razón. Dicha flota, la flota que preparaba el Solimán el Magnífico, dio una tremenda batalla, una formidable batalla contra los católicos en el Golfo de Lepanto. Y por fortuna, fue absolutamente derrotada, como ya lo he platicado con mucho detalle en sesiones pasadas, por una flota inferior en número, tanto en barcos como en marineros y en soldados. Y bueno, continuando con nuestro contexto, en los Países Bajos, en lo que ahora es Bélgica y Holanda, así se llamaban entonces, Le Pays Bas, los Países Bajos, se aprestaban muchos príncipes, mujeriegos, mundanos, paganos de corazón, aunque bautizados en el catolicismo, a unirse con los príncipes sajones protestantes, atraídos por el jugoso negocio de despojar a los católicos y a la iglesia de sus bienes, y aprovechando que las tropas leales se van a defender al oriente. Europa se queda desprotegida.
mientras los católicos luchan contra los turcos, contra los islámicos y los árabes, pues se dejan desprotegidas las naciones católicas y los príncipes europeos protestantes invaden más de media Europa y la vuelven protestante. Es un momento tremendamente trágico. Simultáneamente, las cárceles de Londres, gracias a Enrique VIII, se llenan de católicos que serán ejecutados por su fidelidad a la verdadera Iglesia de Cristo, al mismo tiempo que los seguidores del rey Enrique también hacen negocios con los bienes de los arrestados y ejecutados. En esa época se da el nacimiento, la vida, el desarrollo, el éxito y el martirio del santo que todos los políticos deberían venerar. Me refiero a Sir Thomas More, conocido en castellano como Santo Tomás Moro, cuya vida como ministro de la Iglesia y primer ministro del rey Enrique VIII, ahora sí que un señor de dos mundos, como lo define Arthur Miller, un gran dramaturgo norteamericano, en su formidable obra de teatro, Un señor de dos mundos, se dedicó, Sir Thomas More, a salvar católicos de la Torre de Londres. Hasta que lo pesca Enrique VIII y pues le corta la cabeza. Es curiosa la expresión que tiene Sir Thomas More. Esto es una pequeña digresión del tema, pero vale la pena contarla. ¿Qué es lo que dice Sir Thomas More cuando va camino al cadalso? Le pide su capa a uno de los guardias porque tirita de frío. Y el guardia le dice, ¿para qué quieres que yo te arrope con mi capa si en dos minutos te van a cortar la cabeza? Y muerto de la risa, Sir Thomas More contesta, lo que pasa, señor verdugo, es que de un resfriado no me quiero morir. Lo cuento para que vean el formidable temple de ese extraordinario personaje que se enfrentó con una valentía formidable a Enrique VIII. Y bueno, continuando con el desarrollo de nuestro tema de cuál es el contexto histórico en el que va a aparecer la Virgen de Guadalupe, en un lejano país recién descubierto, otra situación ocupa el mismo momento histórico. La España católica ha descubierto un nuevo continente, muchas veces mayor que Europa. Sí, lo descubierto por Colón, lo conquistado por Cortés y por otros heroicos conquistadores de América del Sur, es muchas veces mayor que toda Europa junta. Y además, este artículo se refiere específicamente a la caída de la capital del gran imperio azteca, cuya capital es, como ahora, una formidable ciudad, que deja maravillados a Cortés y a sus hombres, exclamando que a pesar de la sangre que llenaba las paredes con costras de hasta medio metro de espesor, no dejaba de ser espectacularmente hermosa, atractiva y suntuosa para los criterios de aquella época. El Imperio Azteca es el contexto en el cual va a aparecer la Virgen de Guadalupe. El Imperio Azteca ha llenado los campos de sangre y ha gobernado a los pueblos conquistados con la doctrina de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Por cierto, aquí voy a respirar por una pequeña herida que tengo hoy. En un artículo que subí, en un video que subí, describo a Malo, a Manuel Andrés López Obrador, como el Pejelopochtli. Y no faltó por ahí el analfabeta que me critica diciendo que llamarle al malo Pejelopochtli le resta seriedad a mi discurso. Y yo sostengo exactamente lo contrario. Pejelopochtli, porque él se autonombra el peje desde que era un chamaco, y Huitzilopochtli merece que lo llamemos así por su absolutamente clara determinación por sostener a todos los abortistas de este país, con pleno derecho a matar. Así que sí, a pesar de la crítica que me hacen, sostengo que el nombre correcto para el bulto de Palacio es Pejelopochtli,
porque así se llama él a sí mismo desde pequeño y merece el nombre del dios más cruel en la historia de la humanidad, Huitzilopochtli, porque sus víctimas son las más indefensas posibles. Bueno, esto fue respirar un poco por la herida. Las víctimas de los adoradores de Huitzilopochtli llenan de cuerpos mutilados las laderas de las pirámides de Tenochtitlán, literalmente. Los hombres de Cortés, repito el dato, quedan aterrorizados cuando ven que el ídolo de varios metros de altura en el templo, en el Teocalli principal de lo que ahora sería Ciudad de México y en aquella época Tenochtitlán, tenía hasta 50 centímetros de espesor de la sangre humana derramada en su honor. Ídolo que con una barreta de acero o de hierro, no lo sé, Cortés derriba y lo hace rodar 100 metros abajo hasta donde está el pueblo azteca enfurecido, y eso es lo que le cuesta tener que huir de Tenochtitlán y sufrir la tremenda derrota de la llamada Noche Triste. Aunque después se rehace y logra derrotar a los aztecas en la formidable batalla de Otumba, gracias a la genialidad de su principal consejera, doña Marina, conocida en la historia oficial como la Malinche. Estos grandes ritos sacrificiales obligaban al imperio a efectuar constantes guerras y así obtener víctimas para el sacrificio. Guerras llamadas cínicamente por los emperadores, nobles, guerreros y pueblo azteca, llamadas guerras floridas, que eran el azote de gran parte del altiplano mexicano. Se calcula por biólogos y doctores que han hecho un análisis de esto, que tan solo, fíjense muy bien, tan solo con las víctimas, que fueron 84,000 sacrificadas durante una semana en la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlán, se hubiera podido llenar de sangre humana un recipiente del tamaño del Estadio Azteca. Para que tengan ustedes una idea de la monstruosidad de esta pseudo civilización que ahora la historia oficial exalta como si fuera algo maravilloso. El Imperio Azteca, odiado por los vecinos y debilitado por los excesos en los que constantemente vivía, y que al decir yo la palabra excesos, me refiero no solo al canibalismo, a la antropofagia y a los sacrificios humanos, también me refiero al alcoholismo con pulque, también me refiero a la sodomía y a la prostitución. Eran los excesos, aparte del canibalismo y de las guerras floridas, que mantenían a los aztecas de todos los niveles, pero particularmente a las clases elevadas, muy divertidas y muy contentas con su adoración a ese dios al cual Motolinía llamó traslado del infierno. El imperio fue dominado por un pequeño ejército de españoles, con el apoyo masivo de no menos de 200,000 tlaxcaltecas, que fueron acusados, obviamente, por los aztecas como traidores a su raza. Pero los tlaxcaltecas se apresuraron a decirles: ustedes han sido nuestros verdugos durante 200 años casi, así que no nos podemos llamar hermanos. Y los tlaxcaltecas cobraron una venganza feroz en la toma de Tenochtitlán a partir del 13 de agosto de 1521, 10 años antes de la aparición de la Virgen. Perdón, doctor. Sí. Hay dos personas que no pueden entrar. ¿Les puedes facilitar la entrada? Yo no, porque yo no tengo la propiedad, pero que no pueden entrar. Lo estoy viendo en los chats. A ver, tenemos a... Es que están entrando con la liga equivocada. A ver, voy a poner nuevamente la liga correcta. Copiar. Pegar. El grupo Phoenix es de donde no pueden entrar. Patricia Ramos. Paste. Y otra vez,
Ya te di, Ricardo, ya te puse a ti la liga correcta para que por favor la compartas con quien quieras. Si puedes, ¿no? Claro que sí, para eso estoy, para apoyar. Excelente, muy bien. Bueno, pues continuamos entonces con lo que estaba yo explicando. Aquí hay, vale la pena repetir ese gran dicho de los historiadores no oficiales. La conquista no la hicieron los españoles, la hicieron los indígenas, particularmente los tlaxcaltecas, y no menos de 100 tribus más, incluyendo a los tarascos y a los habitantes de toda Mesoamérica que se aliaron en torno a Cortés para derribar al tirano. Yo espero que de alguna manera la historia se repita y en pocos años estemos contemplando la derrota de alguien mucho peor que el Imperio Azteca y se llama Morena. Ya lo vimos ayer, algo muchísimo peor. Odiado pues por los vecinos y debilitado por los excesos en los que constantemente vivía, finalmente los aztecas son derrotados. Gracias a Dios. Maravillosa derrota. Y finalmente, tlaxcaltecas y españoles, o españoles guiando a los tlaxcaltecas, conquistan la gran ciudad de Tenochtitlan, ahora Ciudad de México. La impresión de maldad que vivían los españoles ante las costumbres aztecas son espectacularmente narradas por el cronista Bernal Díaz del Castillo. Recomiendo, por favor, que bajen a su computadora la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, y sobre todo lean los párrafos en donde Bernal Díaz del Castillo, con una pluma de primerísimo nivel, digna del mismísimo Cervantes, nos explica cómo era la realidad del Imperio Azteca, ahora exaltado a las alturas del Olimpo por los pseudoescritores del narcosistema que nos rige desde 1910. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés y luego confirmadas sus tesis por historiadores y arqueólogos, provocó que los españoles derribaran los templos y las pirámides. No podía ser de otra manera. No fue un genocidio. Como lo dice el maestro don José Vasconcelos, fue un acto libertario. Por esa razón, el principal libro de Vasconcelos se llama así: Hernán Cortés, libertador del indio. Libertador en lo físico, en lo social, en lo biológico y desde luego en lo espiritual. Libertador porque cesaron los grandes banquetes antropofágicos en los cuerpos de los jóvenes, niños, mujeres y guerreros adversarios que eran sacrificados por la feroz tribu azteca al dios de la guerra, Pejelopostli. Algunos miembros de la tribu Nahuatl, de donde salió el Imperio Azteca, tenían filiación con otros dioses, especialmente con Ometeotl y la diosa Tonantzin, dioses que no predicaban los excesos de los aztecas. Ambos eran dioses relacionados con el bien y con la vida. Y muchos indígenas de la región, no aztecas, olmecas, cholultecas, toltecas, zempoaltecas y otros tecas que vivían alrededor de las tribus aztecas, de la tribu azteca, y que eran carne de cañón para los sacrificios humanos y los banquetes caníbales, tenían una particular veneración por Ometeotl y por la diosa Tonantzin, que eran figuras del bien y de la vida, radicalmente opuestas al dios Huitzilopochtli, que era el dios de la muerte y de la guerra. Y fíjense, continuando con el análisis del contexto, con el trabajo de catequesis empezada por Hernán Cortés, por el padre Olmedo y por casi todos los soldados españoles, porque cada uno de ellos fue un evangelizador. Por eso mi padre escribe su formidable libro, La espada y la cruz de la evangelización, no de la conquista. De la evangelización. El primer gran evangelizador fue Hernán Cortés.
porque el primer acto que hizo al pisar tierra mexicana, fue celebrar una misa. Y el segundo acto fue bautizar a las indígenas 20 que le regalaron los indios de la región para contentarse con el conquistador, con el evangelizador. Una de las cuales fue doña Marina, que sería prácticamente la estratega victoriosa que guiaría a Cortés durante toda su campaña hasta la caída de Tenochtitlan. Y después, durante todavía algunos años, hasta que él la casó en legítimo matrimonio cristiano con uno de sus oficiales. Así que con el trabajo de catequesis empezado por Hernán Cortés, principalmente además por monjes de diversas órdenes, órdenes que mandó traer Cortés a Nueva España, que le mandó pedir al rey de España que le mandara a los frailes que comenzaron la evangelización. Y cientos de indígenas, por no decir miles, comenzaron a aceptar el bautismo. Este es el caso de dos vecinos de la ahora Ciudad de México. Eran vecinos de la Ciudad de México. El primer indígena al que me voy a referir que aceptó el bautismo fue nada menos que San Juan Diego, que se caracterizaba por una humildad notable y que se perfila en cada paso del famoso libro Nican Mopoua, que narra la aparición de la Virgen. Es el relato, el Nican Mopoua, es el relato histórico de las apariciones guadalupanas escrito en aquella época. No pretendemos centrar la atención en lo hermoso del relato de las apariciones de Nuestra Señora. Ni pretendo por ahora, principalmente, aunque sí lo voy a referir, repetir la historia de cómo la tilma milagrosa ha demostrado a los creyentes y no creyentes que no es una pintura que haya podido ser pintada por mano humana. Muchos han querido demostrar su falsedad y que creen, incluyendo a sacerdotes y frailes españoles del siglo XVI, que estaban horriblemente celosos por la competencia que les representaba una imagen de la Virgen. Rival, según ellos, malos sacerdotes, malos curas, malos frailes, de una Virgen de Guadalupe que ya existía en España. E historiadores de los siglos XIX y XX, y no seguramente sin faltar, seguramente sin faltar alguno de este siglo, con opiniones no sustentadas, con opiniones sesgadas, de que la pintura es falsa o de que ha sido retocada. Esto ha surgido con mucha frecuencia. Incluso hubo por ahí un canónigo que era la autoridad guadalupana en el santuario de la Virgen de Guadalupe, que tenía el puesto más elevado, el canónigo principal de la Virgen de Guadalupe, que negaba la autenticidad de las apariciones y de la mismísima existencia de San Juan Diego. Por fortuna, ya se murió y no pudo hacer mayor daño. Siempre ha sucedido que la investigación científica ha permitido encontrar más y más pruebas de la originalidad y no de alguna mixtificación o falsificación. Haciéndonos eco de los descubrimientos en el siglo XX de las imágenes encontradas en los ojos de la Virgen Guadalupana, caso único en la historia de la pintura. En los ojos de la Guadalupana, en una superficie no mayor a 1 milímetro cuadrado, está perfectamente reproducida la imagen de San Juan Diego con la tilma. Como si ustedes toman una fotografía de los ojos de una persona con una cámara bien afinada, ustedes van a salir retratados en los ojos de esa persona y por lo tanto en la fotografía que ustedes tomen. Esto evidentemente en el siglo XVI pues no se conocía. Se llama fenómeno de Sanón Purkinje y es conocido hasta finales del siglo XIX gracias a los avances en oftalmología y en anatomía del cuerpo humano.
También es muy importante resaltar, ojo, cómo las técnicas utilizadas en la pintura de la Guadalupana, esto muy probablemente ninguno de ustedes lo sepa. Atención, cada fibra del ayate, cada fibra del ayate fue coloreada de manera independiente de las fibras vecinas. Cada fibra tiene su propio color. Cada fibra fue tocada por un color especial, en forma independiente, repito, de todas las fibras vecinas. Esto en la totalidad del retablo. Esto quiere decir que para hacer una pintura similar, se tuvo que colorear uno por uno de los segmentos de la fibra, que luego se haría hilo. Primero fibra y después hilo. Y posteriormente se tejería para hacer la tilma o manto. La duración del hilo de la tilma, si fuera de 20 años, sería excepcional. Sobre todo en un lugar húmedo y recibiendo el humo de numerosas velas, cuyo producto de combustión es óxido de carbono producido por el ácido carbónico en contacto con la humedad. O sea que la tilma ya debió haber desaparecido desde hace 470 años, mínimo. No debió haber durado más de 20. Aun después de haber recibido un baño accidental, el limpiador de plata a base de ácido nítrico y de estar expuesta 490 años al contacto de las manos de los que así lo desean y que eran cientos diariamente, ahora ya no, ya está protegida, la tela se encuentra en perfecto estado, casi 500 años después. Para los mexicanos que hemos estado en constante contacto con este tipo de tejido tan popular aún en nuestros días, sabemos por experiencia que es de muy corta duración porque se pudre muy fácilmente. Sí, yo he constatado que cuando después de 10 o 15 años pretendo utilizar una bolsa, un costal de Ixtle, pues ya está inservible. Ya está agujerado o las fibras se desvencijan espontáneamente ante el peso, ya no digamos de 3 o 4 kilos, sino de una fruta de no más de 100 o 200 gramos. Es notable también a estos momentos de la historia de la Virgen ver cómo la imagen de la Virgen facilita la cristianización. Aquí ya nos adentramos un poquito más en el tema. Ya he platicado ampliamente del contexto. Vamos a profundizar entonces en este hecho extraordinariamente notable. Cómo la imagen de la Virgen de Guadalupe facilita la cristianización de las tribus que habitaban el territorio de lo que ahora es México. ¿Por qué? Mucha atención a este dato histórico. La imagen resultó ser para los indígenas un códice legible para el pueblo náhuatl, tan acostumbrado a la simbología pictórica de sus propios jeroglíficos. De ahí infieren los indígenas de todas las tribus de Mesoamérica, que el dios cristiano no solo no se opone a su dios Ometeotl, sino que lo supera en bondad. También reconocen una similitud desde entonces con la madre de los dioses. ¿Cómo se llama la madre de los dioses? Tonantzin. ¿Cómo le llaman los indígenas a la guadalupana? Tonantzin, la madre de los dioses. Esto puede entenderse porque en las imágenes comúnmente relacionadas con el Dios cristiano, el Cristo en la cruz, pueden correlacionarse con las prácticas de tortura y muerte de los seguidores del Dios pagano Huitzilopochtli. En el momento en el cual la imagen de María de Guadalupe es conocida en toda la región, el pueblo náhuatl y los otros pueblos de la comarca convierten la resistencia al cristianismo. Aquí está el párrafo esencial que hoy les quiero transmitir. Repito, por lo tanto, desde el momento en el que la imagen de María de Guadalupe es conocida en la región, el pueblo náhuatl y los otros pueblos de la comarca convierten la resistencia al cristianismo en una franca y entusiasta adhesión, aceptando la nueva religión de los predicadores españoles. Una vez que la Virgen aparece,
en muy pocos años, se calcula por los historiadores de la época, que fueron bautizados 11 millones de indígenas. Algo verdaderamente espectacular y que podríamos calificar de milagroso. Otros aspectos platicados de una vez consisten en que la función de la Virgen, la función que la Virgen del Tepeyac realiza en los siglos posteriores, ¿sí? Yo opino, como otros muchos opinan, que es la más profunda raíz de la nacionalidad mexicana. La más profunda raíz de la nacionalidad mexicana no es la adhesión a lo hispánico ni a lo indígena, ni a los gobiernos que más que gobernar han desposeído a la nación mexicana de sus bienes y de su cultura. En México no se exterminó al habitante autóctono, como se hizo en Canadá, en Argentina, en Estados Unidos o en Chile. Ni se formó una arrogante diferencia de castas como en Brasil o en Perú. En México se igualaron el indio y el ibero para formar una raza mestiza, cuya característica, además del color bronceado, es tener, es sentir y vivir un ánimo benigno hacia las diferencias raciales, cosa que no ocurrió en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Brasil y en Argentina, cuando menos en media América Latina, considerando la extensión territorial, sobre todo de Brasil, que solito él suma lo que 10 o 15 naciones sudamericanas, sobre todo de las más pequeñas. Así que, comentando esto, a mí me parece que tenemos que considerar que la imagen de la Virgen de Guadalupe, bueno, más bien la presencia de la Virgen de Guadalupe, es una manifestación de Dios similar a la que hizo Dios con los judíos a través del Arca de la Alianza. A los judíos les da el arca, que les produce una sensación de confirmación de ser el pueblo escogido para defender el monoteísmo contra la proliferación de los ídolos. Pero a México le da algo mucho mejor que el Arca de la Alianza. A México le tiene reservada otra misión. El mensaje guadalupano es más universal, más independiente, más profundo, más milagroso que el Arca de la Alianza. Porque es un hecho el que María se apareció y se quedó en México. Y es ahí donde la veneración a la guadalupana, es más intensa que en ninguna otra parte del planeta. Hemos pensado, lo dicen varios presbíteros especialistas en el tema, yo me sumo a este hemos pensado, que las promesas que alguna vez Dios hizo a Abraham de darle una descendencia orgánica, es decir, por réplica del cromosoma de sus células, se cumple plenamente en Guadalupe. Es obvio que Dios tenía en mente una participación de la naturaleza divina, como la gracia de la fe, más que de leyes meramente orgánicas, tal que las leyes genéticas como base u origen divino de una nación cercana con él. Dicho de otra manera, es más maravilloso, más grandioso el milagro guadalupano para México que el Arca de la Alianza con el pueblo de Israel. Es más universal. Y podríamos decir que el Arca de la Alianza se localiza y se queda en los ámbitos de lo que ahora es Israel. Pero la guadalupana tiene culto hasta en la mismísima China comunista, no digamos en el lejano oriente con Japón y Corea, y desde luego como emperatriz de todas las Américas. Es pues muchísimo más universal la Virgen de Guadalupe que el Arca de la Alianza. No deja de ser una tesis singularmente atrevida, pero cuando la leí, la estudié y la vi varias veces, me convenció de modo absoluto. Por esa razón, así como Abraham puede ser llamado el padre del pueblo de la fe, de Israel,
La madre del Tepeyac puede ser llamada no solo reina de México, sino reina de todos los hombres que llevan en sí algún signo que los asemeje o los acerque a Dios, tal como la fe acercó a Abraham y a su descendencia al nivel divino. ¿Cuál podrá ser? Preguntan los autores que analicé, que estudié y que comparto hoy con ustedes. ¿Cuál podrá ser ese signo? Esa característica que merece que ciertos seres humanos puedan ser llamados hijos de María. Y que esta advocación, esta denominación, es muchísimo más importante de lo que a simple vista parece. Bueno, lo explico. En el Génesis, Dios ya sabe de la maternidad de María en un nivel, en el nivel más alto. El más alto nivel que ocurre en la creación. Nada tan elevado como la maternidad de María que va a dar a luz a Cristo. Notemos cómo al principio del relato, al hacer la luz y al hacer la tierra, Dios, al hacer la luz, la tierra, las plantas y los animales, escribe en el Génesis la fórmula. Y dijo Dios, haya, haya y hubo. Hágase y se hizo. En la segunda etapa de la creación, al formar Dios, al ser semejante a Dios, o sea, al hombre, a nosotros, cambia el Génesis los términos y dice, Dios insufla en sus narices y los bendice. Y en el tercer orden de la creación, Dios promete que pisará la cabeza de la serpiente por conducto del linaje de la mujer. De aquí surge la primera pregunta que les quiero plantear. ¿Será Cristo el único fruto santo de María? ¿O habrá otros hombres que puedan clasificarse como miembros del linaje prometido por Dios, por el género humano? En el género humano, la respuesta es obvia. En el momento supremo de la redención, Cristo, colgado de la cruz y a punto de finalizar su martirio, tiene a sus pies a los dos seres creados más amados por él, María su madre y Juan Evangelista, el apóstol amado. De hecho, en muchas partes de la Biblia vemos que ni siquiera se dice Juan, el apóstol amado, solamente se dice el amado, en obvia referencia a San Juan Evangelista. Luego se dirige Jesús al Padre y dice, todo está cumplido, y entrega su espíritu. Pero ¿qué dijo antes? Madre, he ahí a tu hijo, Juan. Juan, he aquí a tu madre, María. El momento es supremo y la orden es dada en la cúspide del acto de la redención, en el momento de su muerte en la cruz. De ahí que pensamos que es un acto de enorme trascendencia que nos hemos ponderado en su total significado con esta exposición. Tenemos pues a la vista dos citas que se dan. La primera en el momento culminante de la creación y la segunda en el momento culminante de la redención. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué tiene que ver con esto la Virgen de Guadalupe? Veamos. Las relaciones son muchas. La aparición guadalupana tiene características únicas que hacen pensar en que es confirmación de la promesa hecha por Dios Padre y de la orden dada por Dios Hijo. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Las coincidencias son varias. Uno, primer coincidencia. La aparición en la historia de la cual no hay duda alguna, según el severísimo juicio de la Iglesia. Segundo, es la única aparición en toda la historia de la humanidad que se efectúa ante un representante de la Iglesia, el obispo y luego arzobispo Fray Juan de Zumárraga. No ha vuelto a haber caso similar. Tercero, es la única aparición que deja una huella permanente a la cual no han podido demostrarle falsedad alguna, la presencia física de la Virgen de Guadalupe.
Cuarto, cualquiera que desee verla puede hacerlo desde hace casi 5 siglos. 50.000 personas vieron la danza del sol en Fátima, pero solo 3 vieron el momento sublime de las apariciones. A Nuestra Señora de Guadalupe la hemos visto millones. No a Lourdes, no a Fátima, no a Iquito, no a Garabandal. Millones solo a la guadalupana. ¿Puede haber algo más notorio? Quinta razón. La pintura misma sugiere corresponder a la cita de Dios en el Génesis. Fíjense qué cosa más apasionante voy a decir para terminar esta sesión. La mujer que pisa la serpiente se puede traducir según la simbología náhuatl, idioma que usa la Virgen al hablar con Juan Diego. No le habla en latín, no le habla en español, le habla en náhuatl a Juan Diego. En la mujer que pisa la luna negra. ¿De qué color es la luna que está a los pies de la Virgen? Es oscura, es casi negra. Esto es una extraordinaria simbología para los náhuatl. ¿Por qué? Porque así como para otras tribus de México, la serpiente es la representación de un dios bueno, Quetzalcóatl, dios que también se representa como un hombre blanco y bárbaro. Pero el haber puesto bajo el pie de la Virgen a una serpiente hubiera sido confundirlos contra los hombres blancos y barbados o contra un dios de bondad. Entonces, para representar y dejarnos a la imagen, a la presencia de la Virgen, Dios no escoge una serpiente. Dios no escoge otra figura, excepto la luna negra, como una representación del non serviam, o sea, del no serviré a Dios, expresión del ángel expulsado al infierno, que pasa a ser así la parte de la creación que no refleja la bondad de Dios, que es luz de luz. Dicho de otra manera y sintéticamente, la Virgen está pisando con su pie a la maldad, a la representación más perfecta del mal, pero en lenguaje, en simbología náhuatl. Esto tiene un impacto formidable en la aceptación de la imagen de la Virgen, de la presencia de la Virgen, por centenares de miles, por millones de indígenas que a partir de su aparición buscaron y desearon el bautismo. Y por eso México ha sido, aunque está dejando de ser, católico. Como una especie de saña tremenda del infierno para borrar de nuestro corazón, de nuestra inteligencia y de nuestra historia lo que realmente significa ser guadalupano. Aplastar la cabeza de la serpiente. Aplastar el mal simbolizado en la luna negra que pisa la Virgen en la tilma. En oposición a la luna negra, ya para terminar, Dios viste a la imagen de María con rayos como el sol. Es decir, la mujer buena pisa la maldad, lo que confirma el texto del Génesis. Además de ser María la madre de Cristo Redentor, no hay duda de que es la madre del linaje santo. La duda de que es madre del linaje santo queda totalmente extirpada de nuestro conocimiento. La duda, en todo caso, sería si otros hombres, además de Jesús, son miembros junto con él del linaje prometido. Bien, y terminamos con las más maravillosas palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego y que de alguna manera nos toca a todos nosotros apropiárnoslas. Sobre todo en los momentos de aflicción, en los momentos en los que el dolor que nos atenacea físicamente, moralmente, espiritualmente, psicológicamente, no tiene respuestas. Y me refiero justamente al mensaje hablado a la Virgen por Juan Diego. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Quedémonos con eso. En confirmación a la orden recibida de su Hijo Jesús al pie de la cruz, en el momento mismo de la muerte del Redentor.
Y bien, pues hasta aquí llegamos con la exposición de hoy. Falta bastante más del tema, pero en aras de la calidad y de podernos ya concentrar en sus preguntas, aportaciones, dudas, etcétera, decretamos que la sesión llega hasta aquí y la continuamos de hoy en ocho. Para dar paso a continuación, como siempre, a sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, por favor. Qué gusto me da que se hayan reunido 76 personas. Bravo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, José. Habla Pablo. José Pablo. Sí, te estoy escuchando. Oiga, yo pienso que al estar escuchándolo, que alguien, por no decir que la Iglesia Católica Mexicana, debería de hacer una especie de avanzada de ataque, hablando y especificando todas las cosas grandes que el pueblo de México ha recibido desde hace tantos años, desde 1531, con la aparición de la Virgen de Guadalupe. 21, perdón. Para que revertir toda esta situación que existe de maldad. Pues sí, pero no lo hacen, el miedo no anda en burros. Es una lástima que mi iglesia duerme. Sin embargo, debo decir que en las últimas semanas ha habido una furibunda reacción del narcosistema contra el señor arzobispo don Carlos Aguiarretes y otros 5 o 6 sacerdotes, cardenales, obispos, sacerdotes, como el padre Espinosa de los Monteros, creo que también el padre Spahn, donde van a ser castigados severamente por el Supremo Tribunal de la Federación por andar predicando antes de las elecciones que el católico debía haber pensado muy bien su voto antes de votar por Morena. Parece que ya hay un movimiento valiente al interior de la iglesia, pero todavía dista mucho de eso que tú dices, de realizar un ataque frontal contra el malo. Y como no lo realizan, pues tenemos que hacerlo los seglares, desde esta trinchera y desde otras muchas. Y sobre todo de cara a ese acto pagano que sucedió ayer en la multitudinaria manifestación idolátrica a favor de la figura de un ídolo de barro, de un ídolo infernal, al que yo llamo Pejelopóstol. Y la iglesia calladita. Era para que hoy hubiera publicado una nota en contra del acto de idolatría que contemplamos atónitos ayer, los que sabemos de estas cosas. En fin, gracias por tu comentario, muy enriquecedor, José Pablo. ¿Quién más nos quiere aportar algo? Adelante, o se quedaron atónitos. Porque creo que muchas de las cosas que dije difícilmente las habían pensado. A ver, adelante, Juan Manuel. Profesor. A ver, primero Oliva y después Juan Manuel. Sí, gracias. Profesor, un escritor, Elizondo, no me acuerdo el nombre, pero su apellido es Elizondo. Él tiene unos libros del mestizaje. Mestizaje, inculturalización. Inculturación. Perfecto, sí. Ese libro está muy bueno. Yo lo estudié en una de mis materias en la universidad y me gustaba la manera de que hablaba este señor Elizondo. ¿Perdón? Sí, Elizondo. Ajá. Entonces, como él iba describiendo cómo la Virgen de Guadalupe se inculturiza, se mete dentro de la
de todo el ambiente, ¿verdad? Esos rayos. Es símbolos indígenas, como lo expliqué en esa exposición. Sí, y en esa parte, las personas que no conocen se dejan llevar por la. Por otras corrientes, pues, vaya, que no van al caso. Uh-huh. Y otra cosa. Pues gracias por la recomendación. Voy a buscar ese autor que confieso no lo conozco. Ok. Otra cosa que en un tiempo, no sé si fue en el 90, en el 2000, allí se dieron en la catedral, en la basílica, que se estuvieron tomando fotos, las réplicas, y se mandaron a diferentes países, ciudades, porque se cree que en un futuro, no sabemos cuándo, pudiera irse la Virgen de Guadalupe de México. No, eso ni te preocupes, no se va a ir. Ah, bueno. Eso no, eso es una fantasía de los catastrofistas a los que siempre he combatido en todos mis videos. Ajá. Sería un acto inconsecuente con su amor materno. Pero una madre no abandona a sus hijos. Y eso sale de la basílica de. No, eso no se va a ir. A ver, no se va a ir. Una madre no abandona a sus hijos. Cuando peor se portan es cuando más los ama, porque es cuando más la necesitamos. Uh-huh. No, así que eso es una fantasía. No digo nombres, ya sé de dónde viene, ya sé quién lo ha dicho, pero estoy absolutamente contrario a esa barbaridad que no deja de ser una fantasía paranoide. Tranquilos todos. La Virgen va a permanecer con nosotros hasta el triunfo. Por lo que lo que yo sí creo es que la nueva evangelización del planeta surgirá de México. No, yo no creo en esa historia. Ah, pues qué bueno. No. Entonces ni la menciones. Ok. Gracias, Oliva. Y tenemos la manita levantada de varios, pero aquí al primero que vi se llama Abraham Montealbán. Adelante, Abraham. Ah, no, pero antes estaba Juan Manuel, por favor, me estoy brincando a Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Sí. Buenas noches. Hola. Así como a Cristo, también a la Virgen de Guadalupe, la masonería le está quitando créditos. A ver, Juan Manuel, una sugerencia, habla con más claridad, pronuncia cada palabra con fuerza, para poderte entender, porque algunas te las comes y no te entiendo. Listo. Sí. Adelante. Que así como a Cristo, la masonería ha tratado de quitarles méritos diciendo que por decir la tilma es pintada, es que no existe, y que fue hecha nada más para manipulación. Bueno, sabemos nosotros que no es cierto, pero ¿cómo podemos argumentarlo con hechos, con textos? Pues repasa el video, repasa el video. Ya dije muchas cosas. A ver, escúchame, Juan Manuel. Cada fibra fue pintada individualmente. Después echa hilo. Después echa tilma. Y después sobre la tilma aparece la Virgen. Y la tilma debió haberse podrido hace 480 años. Y como este hecho milagroso, durante mi exposición de hoy, narré no menos de 5 o 6. Sin embargo, en la próxima sesión voy a explicar otros muchos hechos milagrosos para poder demostrar que la imagen de la Virgen, la presencia de la Virgen, es un hecho real. Dicho de otra manera, no falten porque la próxima vez viene algo más contundente que lo que hoy he planteado. Sería muy largo lanzarme hoy a desarrollar el tema de, por ejemplo, todos los descubrimientos de la NASA que demuestran la suprema autenticidad de la tilma. De científicos ateos que vinieron a México,
la estudiaron y quedó de modo patente que no hay manera de explicarla por mecanismos humanos. Ten paciencia y lo desarrollaré la próxima vez. ¿Ok? Bien, tenemos a Angélica Ocampo, Juan Osorio, Lili Baglietto. A ver, primero las damas. Lili, por favor. Buenas tardes, profesor. Hola. Y a todo el grupo. Mire, quería hacer unos comentarios y luego al final comentarle algo, a ver usted qué opina. Sí. Bueno, respecto al Arca de la Alianza, a la Santísima Virgen también se le dice el Arca de la Nueva Alianza. Sí. Exactamente, y hay muchas cosas que coinciden entre el Antiguo Testamento y la Virgen. Sí. Esa era una prefiguración. Sí. Yo creo que el señor Leonardo quiere hablar. No, no, tú sigue, Lili. Okay. Sí, por favor, que me dejan. Espérame tantito, Leonardo, ten paciencia. Hay cuatro personas antes que tú, pero sí vas. Gracias. Continúa, Lili, por favor. Sí. Y también quería comentar que de los santuarios marianos del mundo, el más visitado de todos es el de la Virgen de Guadalupe. 20 millones de personas al año aproximadamente lo visitan. Sí. Es una cosa maravillosa. Ni duda cabe. Ni duda cabe. Y fíjese que una vez tuve yo un altercado con un hermano separado hace años sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo le decía que era una imagen que no se podía decir que era humana, que era algo sobrenatural. Así dijo, es. No, claro que no, me dijo, le digo, sí. Y le comenté varias cosas, como eso de los ojos. También le dije, la pintura no es ni mineral, ni animal, ni vegetal. No, no se sabe, se han hecho muchos estudios sobre la imagen. Y me dijo él, ya después de que hablamos un rato, me dijo, lo que pasa que esa imagen fue hecha por Satanás. Como no, ah, bueno. como no tenía argumento, salió con eso, claro, y le dije, claro, pues, oiga, pues literalmente yo... su batea de babas, ¿no? Qué impotencia, sí, para él. Exacto. Y yo le comenté, bueno, pues entonces se ve que Satanás trabaja contra sí mismo. Y me dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Le digo, porque esa imagen ha hecho que muchísimos millones de personas se conviertan, de que se acerquen a la Virgen, de que aumente su devoción, que por medio de la Virgen el Señor ha hecho muchísimos milagros. Le digo, entonces está contra sí mismo. Claro. Y ya el Señor mejor se despidió y se fue. Sí, bueno. Pues cometió el mismo error que Cristo señala en uno de sus homilías, cuando dice, es acusado de que expulsa a Satanás el nombre de Satanás. Exacto. Y bueno, pues ya conocemos todos la respuesta, ¿no? Sí. Pues seguramente este hermano separado, como tú piadosamente le llamas, yo no soy tan piadoso, prefiero no decir cómo les digo, por respeto al grupo, pero sí, es que una necedad verdaderamente espectacular. Sí, espectacular. En fin, gracias. Y ya por último le quiero comentar algo para que usted me diga qué piensa o si lo sabe. Hace algunos años había en Michoacán, me parece que era un señor llamado Ángel, que se estaba poseído, y el padre Juan Rivas lo vio, y varios sacerdotes trataron de exorcizarlo y no pudieron. Entonces el padre Juan Rivas lo llevó al Vaticano para que el papa Juan Pablo le hiciera un exorcismo. Pero pues a última hora, ahí se ve un video donde el Papa le pone las manos sobre la cabeza. Pero en última hora el Papa pues está viendo a varios enfermos y no tiene tiempo de estar haciendo ahí un exorcismo. Y se lo llevan al padre Amors, que era el exorcista pues por excelencia de Roma. Y este padre Amors, al hacer el exorcismo, dice que traía varios demonios, este señor mexicano, y que los demonios hablaron en latín, hablaron en italiano, me parece. Y este señor era un señor del pueblo y pues no sabía ninguno de esos idiomas. Latín, italiano. Entonces, ¿sabe qué? Tienen varios micrófonos abiertos y hay mucho ruido. A ver, ¿no? Voy a silenciar mucha al grupo. Gente trae. Espérame tantito. Silenciados, sí. Quedaron silenciados. Enciende el tuyo, Lili. Sí. Listo. Pues entonces, cuando empezaron los demonios a hablar, que el padre Amor los obligó, ellos dijeron que estaban ahí
porque había, este señor se había prestado porque era una persona como muy religiosa y estaban, que los demonios empezaron a decir que México estaba así por, con tanto asesinato y tanto narcotráfico y tanta muerte porque se había legalizado el aborto en la Ciudad de México. Sí, conozco esa historia y estoy completamente de acuerdo. Ah, ok. Absolutamente de acuerdo. Sí. Sí, y también dijo, ya por último, para terminar, comentó esto. Ya ella, porque dice que los demonios no pueden pronunciar el nombre de la Virgen, porque tienen un odio contra ella, que sabe que ella va a acabar con ellos. Entonces dice, ella dice, vino en fue en 1531 a México, precisamente para acabar con los sacrificios humanos que se estaban haciendo allí. Pero desde que el aborto fue aprobado en México, que fue con Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, cuando estuvieron ellos ahí, Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, fue entonces cuando de nuevo le abrieron las puertas a Satanás, dice. Y con por la eso, complicidad del presidente Felipe Calderón. Ah, caray. Terrible. El presidente terrible. Felipe Calderón hubiera podido parar esa monstruosidad y no la detuvo. Uy, qué barbaridad. Qué así que, bueno, pues de Ebrard, obviamente no me sorprende. Ya no se oye. Que supe que lo hubiera podido detener Calderón y no lo hizo, ese día dije, estamos perdidos. Pues sí. El PAN está perdido, completamente. Ahora ya está apoyando a la ideología de género, su presidente nacional. ¿Sí? Terrorista. No, pues por eso estamos como estamos, maestro. Tiene una explicación muy lógica. Bien, tenemos enseguida, se nos acaba el tiempo, Angélica Ocampo, por favor, Angie, enciende tu micrófono, ¿qué nos quieres comentar? Angélica Ocampo, ya, te escuchamos. ¿Ya se prendió? Ya te escuchamos. Pues solamente comentar lo siguiente, maestro, que lo que estamos viviendo, por ejemplo, en México, ¿no? Desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, yo lo veo así, ¿no? Es, su aparición fue cuando la función de las dos razas. Entonces, ella nos ha llevado prácticamente de la mano hasta llegar, digo, siendo un bebé, luego un niño y un adulto. Y esas las diferentes etapas a que ha pasado México. Entonces yo siento que un pueblo que ella ha educado no puede fallarle. En algún momento tenemos que recapacitar. Y si vemos, por ejemplo, en la historia de la salvación, siempre ha surgido alguien. Porque Dios, es cierto, lleva todo en sus manos, pero siempre hace surgir a alguien que en ese momento va a dar la batalla. Tenemos, por ejemplo, vamos a decir, a Moisés, tenemos, todos los, no los líderes, sino los personajes que en su momento dieron para hacer un cambio. Uh-huh. Entonces, yo siento que en México tiene que haber eso. Pues para yo que... te oiga, pero yo no veo fuera de nosotros y de unos cuantos cientos más, la clase bueno. política está absolutamente corrompida. La clase empresarial está dedicada a salvar sus finanzas, sus empleos y sus negocios y completamente olvidada del bien, la verdad, la belleza y la unidad. Incluso los opositores al narcosistema más serios y más valientes, nunca, nunca los he oído hablar de nada que ni de lejos huela a religión. Claro que sí. Hago de odio, todos ellos, calladitos, calladitos, sin denunciar dónde está el verdadero mal de México. Dios sabe de dónde va a salir, maestro. Eso créalo. Esperemos. No lo creo, lo espero y lo deseo. Pero tanto Susan, como creerlo, pues lo que sea en el credo, sí lo creo. Que vendrá Dios a juzgar con gran poder y majestad al final de la historia, y no sabemos cuándo, pues sí lo creo. Pero que surja un líder en México capaz de frenar al narcosistema
muy probablemente yo voy a entregar el equipo y no lo voy a ver. Ojalá lo vean ustedes, que son bastante más jóvenes que yo. En fin, gracias Angélica por tu valiosísima intervención. Tenemos en orden a Abraham Montealbán, Juan Osorio y después Leonardo Gutiérrez. Adelante, Abraham, te escuchamos. Gracias. Buenas noches, doctor. Hola. Tengo una pregunta. Adelante. Yo quisiera saber cuál fue la reacción que tuvo Hernán Cortés al saber la aparición de la Virgen de Guadalupe. De absoluta fe, por supuesto. Él y todos sus oficiales, todos sus soldados, todos los capellanes que él trajo de Europa, porque él los trajo, él se los pidió al rey de España. Fue de una, pues, de una latría, un culto a la Virgen filial. ¿Sí? No hubo un solo gobernante durante toda la época virreinal que no fuera guadalupano. Esa es la respuesta histórica, correcta, verdadera, en contra de lo que diga la historia oficial, por supuesto. Bien, Abraham. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra? Creo que no. Creo que un comentario. Es que siempre me da tristeza un poquito de que actualmente como que la Virgen pues ya se le pierda el sentido católico y ya ahora parece ya pues ya no se le rinde un culto debidamente. Que ya un poco más oscurantista, pagano, es algo realmente triste. Sí, incluso ya lo combinan con la Virgen de, digo, la Virgen, con la Tonantzin. Bueno, en Guadalajara, no, espérame, Tonantzin es correcto, porque Tonantzin es la madre de todos los dioses en lenguaje náhuatl. Lo terrible es que la están mezclando con la Santa Muerte. Como la estatua esa enorme, creo que de 20 o 30 metros que hay en Guadalajara, en donde es una mezcla de la Virgen de Guadalupe con la Santa Muerte. Ese es un acto brutalmente pagano. ¡Qué barbaridad! La publicidad del gobierno masónico del estado de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara. Y que desgraciadamente el mando eclesiástico no ha tenido el valor de oponerse y de convocar a los fieles a una verdadera revolución en contra de semejante sacrilegio irreverente. Coincido contigo en esa indignación que expresas. ¿Bien? Sí. Gracias. Gracias, Abraham, por tu comentario. Tenemos a Juan y luego a Leonardo. Juan Carlos, Juan Osorio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nomás quería comentar que Juan Pablo II nombró a la Virgen de Guadalupe la estrella de evangelización en América. ¿Cierto? Cuando vino acá. Sí. Entonces, por medio de la Virgen de Guadalupe, vamos a seguir evangelizando a todo el mundo. Amén. Así sea. Hagámoslo. Claro. Por eso dediqué diciembre a ese tema que nos queda perfectamente bien en la época que estamos viviendo. De acuerdo. ¿Eh? Gracias, Juan Carlos, por tu rico comentario. Tenemos ahora sí a Leonardo. Adelante, mi querido Leonardo Gutiérrez, que te veo. Sí. Ya muy desesperado por platicarnos. Pues no desesperado, con ganas de compartirles esto que hace un resumen de todo lo que hemos estado viendo, algunas cosas. Miren, la Virgen de Guadalupe, quería yo mencionar que en algún libro leí que es la Virgen del Apocalipsis por las condiciones que tiene y todo el mensaje que da. Entonces, bueno, lo acabo de decir en la exposición, es la Virgen que aplasta al mal. Exactamente. A la luna negra. Sí. Entonces, bueno, coincide con eso, ¿no? Coincide plenamente, sí. Y además, pues el Apocalipsis habla de la Virgen rodeada de estrellas, como la guadalupana, que tiene las estrellas en su manto, rodeada de luz, ¿sí? Los picos de la Virgen, que son de la imagen original. Sí, nos habla de una Virgen apocalíptica, completamente coincido. Sí, exactamente. Ahora, la Virgen, esto a lo mejor ya se ha dicho, pero quiero ahorita resaltarlo. La Virgen
está presente en la tilma, a unas micras de distancia, y no se pero, trata espérame, de... No me eches a perder la materia de la próxima sesión. ¡Ay, qué barbaridad! No, es que es cierto lo que acabas de decir, pero hay que explicarlo a la luz de la ciencia. Ah, claro. Sí. Es un tema ahora que voy a desarrollar. En realidad, no se trata de una pintura. No, y sus ojos están vivos, como ya lo mencionaste, que se tienen las imágenes de esos oftalmólogos, exacto, ¿verdad? El fenómeno se llama Fanon Purkinje, que son oftalmólogos del siglo XIX, que descubren ese fenómeno en el cuerpo humano y que después los estudios de los técnicos de la NASA lo descubren también en los ojos de la Virgen. Sí, exactamente. O sea, y unas imágenes invertidas y otras normales. Como de eso son tres imágenes. Pero esos fenómenos son parte de nuestra próxima sesión porque es un tema amplísimo. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, ahora quisiera yo mencionar algo que resume varias cosas de lo que hemos estado viendo. Hay un mensaje de un libro que vi de Vittorio Messori. Me imagino que tú lo conoces. Sí, conozco a Messori. Sí. Habla de las leyendas negras de la iglesia. Y casualmente vi lo que habla sobre la visión sobre los cristeros. Y dice que el hecho de los cristeros y tantos santos que ha habido por eso, pues es un ejemplo y una comprobación de que la evangelización en México se hizo de la manera más profunda y de tal manera, pues que no quisieron muchos cristeros, muchos cristianos, digamos, de dejar de morir incluso por Cristo Rey y mantener la fe en la Virgen de Guadalupe. Entonces, hace una visión de cómo fue la evangelización para borrar esa falsa imagen de que no fue una verdadera evangelización. No hubiera habido cristiada, sencillamente. Y así México es. No existiría todavía como católico, a pesar de los problemas que se ven. O sea, México tiene una gran misión que con la ayuda de Dios y la Virgen la vamos a tener que llevar a cabo. Correcto. Y eso es todo lo que yo quería decir. Magnífico, muy buena tu aportación. Y enseguida tenemos a Miriam. Adelante, Miriam. Gracias, maestro. Quería comentar que ahorita que mencionaron a Hernán Cortés, yo escuché recientemente una conferencia en YouTube de un supuesto catedrático e historiador español. Se llama Carlos Martínez Shaw. El video se llama La verdadera historia de Hernán Cortés, Carlos Martínez Shaw. Y hay varias cosas que me molestaron pues de su ponencia de este catedrático. Porque, o sea, sabe muchas cosas porque mencionó la batalla de Otumba. Pero hay ciertas cosas que me desconcertaron de lo que dijo sobre Hernán Cortés. Porque, por ejemplo, dijo que Hernán Cortés tuvo un harem. Y que se acostaba, que no diferenciaba acostarse ni con hijas, ni con hermanas, ni con madres, y pues que fue pero, un... A ver, Miriam, perdón que te interrumpa, pero me asombra que pierdas tu tiempo viendo a esos videos. Sí, la verdad. Sí, bueno, es que como todo lo que ya hemos visto, acuérdate, el tema de Hernán Cortés le dedicamos 4 sesiones con los autores más rigurosos de la época de hace 2 siglos y de la actualidad, los autores más serios. Entonces, pues ni te preocupes, tómalo a broma. O sea, ¿cuáles son los objetivos de la masonería a través de la cátedra? Estamos hablando de la UNAM, estamos hablando de la Ibero, estamos hablando de casi todas las universidades mexicanas y extranjeras. ¿Cuál es el significado de uno de los 6 picos de la Estrella de David? Dímelo, lo he explicado. Pues, ¿la mantener al pueblo en la ignorancia? No. Tienen prisionero
al sistema educativo de todo el planeta en todos los niveles, desde el kinder hasta los posgrados. Es uno de los significados de la sexta punta de la Estrella de David. Son dueños de la educación, dueños de los canales de televisión. Junta canales de televisión y radio con el dominio intelectual de los catedráticos de todas las universidades de todo el planeta y tiene la explicación de cómo se atreven a decir cosas que están absolutamente no sustentadas en datos objetivos. Así que ni a calor que te llegue. Okay. No tiene caso bueno. Que te molestes. O sea, es como si tú te enojaras con un niño que por hacerte enojar en el salón de clase dice que 2 por 2 son 6 para hacerte enojar. Pues simplemente le pones un 0 y lo que sigue, ¿no? Descalifica ese autor, no tiene ninguna autoridad. Es que como es un historiador español y... Por eso, los peores historiadores contra México y contra España son españoles. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de España? Desde la época de los reyes católicos. Los españoles mismos. Los judaizantes, los moriscos, los judíos encubiertos, los que expulsó la reina Isabel. Y que después obligaron la intervención de Franco en la Guerra Civil Española y que por fortuna él los derrotó, pero regresaron con singular fuerza a través de la toma de las cátedras de las principales universidades españolas y europeas. Entérate de eso, por favor. Así que no te asombre. Están en su papel de denigrar lo más posible a España y a toda la hispanidad. Okay. Bien. Gracias. Muy bien. Méndez Pelayo defiende muy bien la postura de la correcta historia en México. Menéndez y Pelayo, ahí se ven que son españoles tremendos que pues no quieren ni a la iglesia, ni a México, ni a nadie. Y son así puros masones. Así es, muy buena tu comentario. Bien, pues nos quedaría espacio para un comentario o pregunta más, si es que tenemos por ahí alguna. Abraham Montalbán estuvo esperando mucho rato. Abraham Montalbán, adelante, Abraham. Ya pregunté. Ah, ¿ya preguntó? Sí, ya participó, sí. Ricardo. Tal vez no lo viste, pero sí ya participó. ¿Alguien más, aparte de Abraham o algún otro por ahí? De hecho, los exorcistas dicen que cuando nombran a la Virgen de Guadalupe, causa un mayor efecto para que expulse a los demonios. Es muy poderosa para los exorcistas. Por supuesto. Sí, es a la que más deben odiar. Doctor, perdón. Selene, adelante, Selene. Sí, perdón, doctor. Yo nada más tenía una pregunta. ¿En qué mes terminamos el curso? ¿O nos vamos a seguir el siguiente año? No, a ver, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en aprender a la historia de México? Nunca. Nunca. Tenemos un programa muy difícil, o sea, muy apretado, por así decirlo, de 5 años, en 10 semestres. Apenas vamos por el segundo semestre. Ok, está así bien. Así que, para dar y prestar, tenemos materia de sobra, porque hay muchos temas que hemos visto y no de manera suficiente. Y el aprendizaje, el buscar siempre la mejor versión de uno mismo, el profundizar, el ampliar. Pues desde que yo conocí, por ejemplo, a personajes como don José Vasconcelos, don Alfonso Trueba, don Alfonso Junco, que son 3 de las estrellas luminarias de la parte intelectual de nuestro país, decían, y ya eran viejos, nunca terminaré de aprender. No me alcanza la vida para aprender todo lo que quiero aprender. Estamos hablando de las grandes luminarias del firmamento intelectual mexicano. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir estudiando toda la vida. Rogamos, pues eso me da mucho más gusto. Habrá una sesión en la que me digan, ay, eso ya lo vimos. No,
No, rogamos nada más por su salud. Pues eso me da mucho más gusto, profesor. Bueno, pues sí, sigan rogando por mi salud, porque sin salud, pues no voy a durar mucho, ¿verdad? Pero yo tengo entre mis planes, cuando menos de aquí a los 100 años. Bueno, ¿verdad? Gracias. Hasta también ahí. Nosotros lo esperamos. Sí. O sea, 21 años más en la pelea, cuando menos. Ay, gloria a Dios, que así sea. Gracias, Oliva. Muy bien. Alicia Lozano, ¿querías decirnos algo o ya platicaste? Buenas noches. Sí, Alicia. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Pero apagaste tu micrófono otra vez. Ya. Ahí está. Sí. Ajá. Comentar dos cosas. La primera, usted señala que falta en México un caudillo de María Santísima. Y usted puede ser el doctor. Bueno, pues pretendo serlo, pero pues tengo muchas desventajas. La primera desventaja, decía mi mamá cuando le pedí el gasto a mi papá, triste est anima mea hasta que la pecunia vea. O sea, mi alma está triste hasta que el dinero baile en mi bolsillo. Y entonces ya mi papá pues le daba el gasto siempre completo, pero lo hacía reír. Yo les digo, triste es ánima mea hasta que la pecunia vea. Quiere decir que para encabezar un movimiento verdaderamente efectivo y eficiente, capaz de mover multitudes en este país, se requieren cientos de millones de euros. Cientos de millones. Porque estamos luchando contra un narcosistema que en México genera 2 billones de dólares al año. Tienen todo el dinero del planeta. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Tienen todos los frentes cooptados, comenzando por la iglesia en gran medida. De tal manera que el sacerdote que se atreve a hablar es un garbanzo de a libra y es de vez en cuando. Y lo acallan con mucha facilidad con la amenaza de penas muy graves, con multas megamillonarias. Y el segundo problema, bueno, pues es que tenemos un tremendo e insuperable problema hasta el momento, que es la ignorancia culpable de la inmensa mayoría del pueblo de México. Ciertamente el narcosistema los fabricó, pero les encanta ser ignorantes y les encanta estirar la mano y besar la mano del que por la otra mano les encaja el puñal en la espalda. Como dice el dicho, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Ese es México. Y el tercer problema, pues es que espero, para poder seguir encabezando grupos y despertando conciencias, pues todos los días le pido a Dios que me regrese mi salud, porque el día que logro trabajar 4 o 5 horas seguidas, es verdaderamente milagroso. Bueno, pues ahí tienen. Pero sigo en la pelea, ¿eh? No me voy a echar para atrás. Aunque no haya pecunia, aunque haya una estupidez colectiva cuasi infinita, y aunque la salud sea tan débil como la que tengo ahora, seguiremos en la batalla con el apoyo de todos ustedes. Ah, aprovecho el comercial para recordarles que ya toca el pago de diciembre. Triste es ánima mea hasta que la pecunia vea. Échenme la mano, por favor. Bien, tenemos otra manita por ahí, la de Fernanda. Me faltó agregar algo, doctor. Ah, sí, adelante. Perdón. Bueno, por esto, yo tengo un hermano que es señor cura, Sidero, que hasta ahorita, por gracia de Dios, es un sacerdote con muchas virtudes. Y él fue, yo hablé con él, y me dijo, hermana, tú no tienes títulos, a ti te toca rezar. A don Juan Bosco es al que le toca encabezar. Y, bueno, pues dile que muchísimas y gracias. Y por último, el himno a Nuestra Madre Santísima de Mexicanos Volad Presurosos, del pendón de la Virgen en pos, y dice, de la Santa Montaña en la cumbre, pareció como un astro María,
ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría. Excelente. Entonces, si nuestra madre lo hizo hace tantos años, lo va a volver a hacer ahora y ella va a poner los medios. Esperemos que seamos medios dóciles a su inspiración y a su liderazgo celestial. Bien, Fernando, ¿qué nos quieres platicar? Se está acabando la sesión, adelante. Sí, sí. Rápido, primero, mencionaste muchas cosas muy interesantes, entre ellas... voy a silenciar al grupo y luego enciendes tu micrófono. Adelante, Fernando, enciéndelo. Sí, sí. Comentaba, mencionaste muchas cosas muy interesantes, pero entre ellas el de la ignorancia, el que nos falta todo, y pues yo me considero ignorante también y con una sed tremenda de aprender, por eso estoy aquí. Y en el caso del catecismo, por ejemplo, pues se requerirían catequistas preparados, pero resulta que no los hay. Entonces, pues adiós rogando y con el mazo dando y montando al caballo gentes con buena voluntad y formándolas en el camino, porque Dios nos dice, pues con lo que te he dado te basta para ir trabajando, ¿verdad? Porque al menos le enseñamos el Padre Nuestro al otro. Por otra parte, efectivamente, toda esta cuestión de los grandes poderes mundiales y del narco y todo, y que acallan a los sacerdotes y que todo lo que pasa, pues sí, es cierto. Y la cristiandad es cierto que nos han dado duro, pero... Digo, yo tengo fe en un Dios poderoso, al cual le hablo, le ruego, le imploro y le pido que nos ayude y confío en él. Porque claro, pues podrá haber todas estas gentes poderosas con todo lo que quieran. Mi fe me dice que mi Dios creador es Dios todo amor, toda misericordia y todo poder. ¿Sí? Entonces, bueno, pues que se va a acabar el mundo, que se acabe. Se me va a acabar el día que me muera, pero mientras... Vamos trabajándole al Señor, ¿verdad? Muy bien. Es como un partido cuyo resultado final, cuyo marcador final ya conocemos. Claro, claro. Y bueno, el punto importante que quiero comentar es, mi esposa en el año 1993, yo estoy ubicado aquí en Guadalajara, en Zapopan, tiene su casa. Gracias. Y bueno, invitaron a mi esposa en el año 1993, vino el padre Gobi, no sé si lo ubicas. No, lo he oído mencionar, pero nada más. Vino el padre Gobi del Vaticano, era el padre encargado de todos los movimientos marianos en el Vaticano. Y pues tenía pues cierta cercanía, por no decir comunicación con la Virgen, en que recibía pues cosas que la Virgen le inspiraba, ¿verdad? Pero a ver, ¿a qué vas, Fernando? Nos queda muy poco. Voy a lo siguiente. Vino e hizo tres intervenciones muy fuertes, una con los laicos, una con los sacerdotes, con los laicos, con los seglares, otra con los sacerdotes y otra con los seminaristas. A mi esposa le tocó participar en la de los seglares, y escuchar al padre Gobi, en donde en aquellos años hacía referencia de que pues la Virgen nos pedía el rosario, nos pedía sacrificio, nos pedía penitencia, nos pedía todas las cosas que ya sabemos y del rosario y todo aquello, pero que no queríamos hacer caso y no queríamos entender, y que bueno, pues se venía una cuestión muy fuerte, un aplastamiento total para un resurgimiento. Y así como que yo dije, no, pues no es para tanto, ¿verdad? Y en aquellos años, lo que estamos viviendo ahora es algo tremendo mundialmente, y digo, bueno, pues me resuena en los oídos ese tipo de cosas, ¿no? Así es, el padre Gobi tenía razón. Sí, que en aquel entonces, pues insistía el padre Gobi en que nos metiéramos más en la oración, más en la penitencia, más en la espiritualidad, y pues no quisimos hacer caso. El mismo padre Juan Rivas lo menciona en un libro que tiene por ahí, que dice, vamos caminando hacia un abismo y no nos queremos detener, y no es Dios el que nos quiere hacer ningún mal, somos nosotros los que nos queremos caer. Bueno, ¿sí? Muy bien, Fernando, muchas gracias, y cierra Isaac Villa con algún comentario breve. Maestro, nada más le digo algo. Isaac. Sí, espero, si tiene el comentario, yo espero. ¿Qué querías decir, Isaac? Es mi pregunta. Pregunta. ¿Qué, vivi-
¿qué bibliografías nos recomienda que tengamos que leer de las personas que han defendido más nuestra fe, de los más aguerridos, de los que han defendido más nuestra sociedad, nuestro, la parte que nosotros creemos? Muy sencillo. Escribe, por favor, en tu buscador de Firefox o cualquier buscador que uses, escribe después de la www.aciprensa.com. ACI Prensa significa Acción Católica Internacional.com. Debes escribir después de la www.aci con mayúsculas, prensa con minúsculas.com. Vas a encontrar cientos de autores, de artículos y de libros que responden a lo que estás preguntando. Y es gratis. También otro portal que se llama encuentra.com. Ok, ya la apunté. ACI Prensa y encuentra.com. Sí. Y de personas también otro que se llama CatholicNet con TH, Catholic como en inglés, punto net. Esos tres sitios te van a brindar tanto material que no te lo vas a acabar ni en 100 años. Acabo de buscar a este San Agustín, oh, híjole, es buenísimo. Juana de Arco, también Juana va por Arco ahí no el tema. Fue escritora. Juana de Arco fue una guerrera que liberó Francia, pero nunca escribió nada, más que sus cartas en prisión. Pero era no analfabeta. Estaba... Sí, era analfabeta. Y su fe era inmensa. Inmensa. San Agustín es para ya personas muy avanzadas, y no se diga Santo Tomás de Aquino, por eso estoy recomendando lo más popular, que son esos tres sitios en la red. ACI Prensa, okay. Encuentra.com y CatholicNet. Ok, de San Agustín ya estoy checando confesiones. Y de Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica. Muchísimas gracias. Suma Teológica, pero la Suma Teológica te va a llevar años leerla. Son miles de páginas. Literalmente. Bueno, okay. Pues muchísimas gracias a todos. Ténganme muy presente, por favor, aparte de sus oraciones, en aquel famoso dicho que dice que el dinero es el último de los valores, pero es el primero de los medios. No me dejen solo, por favor. Y les tengo una buena noticia. Me voy a referir muy en especial a mi buena amiga Miriam, que por ahí anduvo lanzando preguntas a los compañeros míos de Viva Cristo Rey, que por qué me habían cortado. Y bueno, hubo por ahí, ya algunos lo saben, hubo algunas aclaraciones, algunos encuentros y desencuentros, y finalmente el grupo decidió volverme a incluir. Y Mario Gallardo Mendolea, mi queridísimo amigo, decidió ofrecerme sanas y sinceras disculpas por los 2 o 3 meses en los que estuve en la congeladora. Así que se acabó la división y volvemos a cantar en la unidad. Pues muchas gracias a todos por sus aplausos. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Me da mucho gusto eso. Qué bueno, felicidades. Bravo, doctor. Hasta luego, doctor. Felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que pasen buenas noches, compañeros. Qué bonito fin de semana a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Doctor, buenas noches a todos. Hasta mucho luego. Ánimo, doctor. Abrazo a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Venció al mal la Virgen María.